momento les hablé de antiplaquetarios, vamos a usar estatinas, que es una droga que ya tiene bastante tiempo en el mercado. Y como les comenté hace un momento, parte del desarrollo de toda la información en stroke se ha basado en los hallazgos que daban los estudios basados en la parte cardíaca, ¿sí? Estatinas no es la excepción. Les comento, este es el estudio Interstroke, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Que este es el porcentaje de riesgo atribuido a un evento vascular. Hipertensión, 34%, aunque en algunos estudios puede llegar a ser tan alto como 70%, ¿sí? Y en algunas otras condiciones lipoproteínas, B a la 1, 25%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay que manejar la hipertensión, hay que manejar tabaco, hay que manejar la cintura abdominal, hay que hacer dieta, hay que hacer actividad física regular, hay que manejar diabetes, hay que evitar la ingesta de alcohol en forma intensa, hay que evitar causas cardíacas, y estrés y depresión son factores que influyen. ¿Y qué les quiero demostrar acá? La correlación que existe entre colesterol y muerte cardiovascular. Este estudio es del año 86. ¿Qué es lo que busca demostrar este estudio? Que mientras más colesterol sérico tengamos, nuestras tasas de eventos van a ser mayores. Entonces, basado en esto, una persona lógica diría, si yo consigo una droga que me puede bajar el LDL, ¿sí?, o el colesterol total, lo lógico es que yo baje mi riesgo vascular, ¿sí? Si yo tengo un 240 o un 300 y yo le doy a un medicamento al paciente que me permita bajar eso a, le digo, 180, miren el riesgo que me estoy bajando. Entonces, eso empezó a estudiar. ¿Por qué? Porque en los 80 los países tenían alza de eventos coronarios y muertes. Eso, considerado esto una política pública, y a partir de acciones en esto fueron financiados por las entidades de investigación de los gobiernos. ¿Y qué encontraron? Lo correcto, que cuando usaban estatinas, bajaban esta sustancia, bajaban LD, con eso bajaban el riesgo, 3-4 veces del bajar el riesgo. ¿Ok? Eso permitió, a partir de estos hallazgos, empezar a buscar drogas que disminuyen el LDL. Por ejemplo, al inicio era difícil, cuando uno mira, ¿por qué es difícil? Porque la etiología, pues, hace un momento les dije, uno hace evento cerebrovascular por auricular. Uno hace evento cerebrovascular por lesión de vaso pequeño. Uno hace evento cerebrovascular por una esclerosis. Uno hace evento cerebrovascular de causa no determinada. Entonces, no es fácil atribuir un factor de riesgo cuando las etiologías son múltiples. En esa fácil atribuir o causa o secundaria problemas de colesterol. Entonces, si uno los riesgos que el interés de confianza pasaba a uno y le perdía un valor al hallazgo. Este es un cardiológico que va a disminuir el L y ver a partir de eso si yo encuentro disminución en tu corona. Es el estudio 4S, publicado en el año 94 en la Lancet. Fue el primer estudio con una estatina débil, sin vastatina. Metieron 4.400 pacientes a randomizar. Un grupo a estatinas y otro grupo a placebo. ¿Sí? Criterios de exclusión, angina P, valor del colesterol 212 a 309, seguimiento hasta que hubieran 40 muertes ocurridas. Después se me acuerdo. Se randomizó 2.200 al lado, 2.200 al otro, y recibieron diferentes 40 miligramos. Se ve, miren cómo cambia, cómo se reduce el riesgo en 34% con el segundo en 1.000. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Uno en 10 veces esto del azar. 9.999 veces eso tiene un matemática que el uso, ok, a 94, el boom de estatina y empezó todo el mundo a darle estatinas. ¿Por qué? Porque había el pronóstico de los pacientes con evento coronario. Miren, causas de muerte en esto. Enfermedad coronaria, otras vasculares, aquí al costadito en otros, y estaba stroke.
En pacientes con infarto de miocardio han usado del 4S. ¿Qué se encontró? En pacientes con stroke fatal y no fatal. Esto es un sub, miren, esto es el estudio y esto es un análisis posterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve? Simvastatina y placebo, miren, para TIA y para stroke. Los que recibían placebo, y miren cómo había algún beneficio en los que recibían estatinas. Con una estatina no potente. ¿Sí? ¿Qué hubo? Una reducción relativa de 30% y una reducción absoluta de 1.2%. ¿Qué quiere decir? Que yo prevenía 12 eventos por cada 1,000 pacientes tratados en 5 años por el seguimiento. Este es un análisis de un outcome secundario. O sea, no está hecho el estudio para ese objetivo, pero encontraba diferencias siendo tan pequeña la muestra para este evento. Este es un estudio, el estudio CARE, diseño del estudio, fue hecho para también prevención secundaria de eventos en pacientes que tenían colesterol menor de 240, tratamiento a 5 años con una nueva estatina, pravastatina versus placebo. ¿Qué año? 96. ¿Qué encontraron? Lo mismo, miren, ve. Enfermedad coronaria, enfermedad secundaria a muerte, mortalidad total, y en otros ahí estaba stroke. Porque nadie iba a invertir en stroke porque sabían las diferencias, que las dificultades que había en investigar stroke. No es sencillo. Entonces se ponían como un outcome adicional, no era un outcome primario. No se establecían los tamaños muestrales para esta condición, sino para enfermedad coronaria. Porque era sólido, ibas a ganar, ibas a no perder. Nadie va a invertir su dinero para perder. Pero sí incluían esta condición porque esta era una condición frecuente. ¿Y qué encontraron? ¿Cómo reducías los lípidos? Había diferencias. Y miren, en stroke, cuyo outcome no estaba diseñado para el estudio, miren, reducción de 31% de eventos en ese estudio. ¿Qué les estoy mostrando? Que empiezan a aparecer evidencias en un estudio pequeño, en un estudio grande que es el 4S, en este estudio que es grande también, pero cuyos objetivos no estaban dirigidos a stroke. Sus objetivos estaban dirigidos a la enfermedad coronaria. Y en el grupo de secundarios, ahí estaba stroke y ahí también habían beneficios. El estudio ASCOT, hecho para manejo de presión arterial en este grupo de pacientes. También lo mismo. Outcome primario. ¿Y qué encuentra? En infarto y miocardio hay diferencias y también reducción del 27% en qué. En stroke fatal y no fatal. Outcome secundario evaluado en ASCOT demostraba lo mismo, que usando estatinas a dosis de 10 miligramos a atorvastatina, que es una estatina potente, generaba diferencias. Entonces, ya empezaron a plantearse la opción de diseñar un estudio que traiga la opción de usar estatinas directamente en evento cerebrovascular. Ya había, ¿y qué hacen? Lo lógico sería, le he usado a 10. ¿Qué voy a hacer? Le voy a subir la dosis y voy a comparar. El estudio CARTS, ¿qué hace? Un estudio multicéntrico, ¿sí? Cuyo endpoint primario es lo mismo, evento coronario, ya empiezan a colocar como parte del outcome primario, stroke. ¿Qué es lo que encuentran? Lo mismo, que cuando usaban estatinas, disminuían los eventos en general globales. Y cuando analizaban stroke, también encontraban, miren, en general disminuía, y cuando evaluaban evento cardiovascular también. Y cuando evalúan eventos vasculares mayores, disminuyen en 50% los eventos, incluyendo en ese evento vascular mayor, stroke. El HPS, no había reducción en el riesgo de stroke recurrente en pacientes con stroke previo. ¿Sí? Miren, eventos vasculares mayores y stroke no generaba mayor, acá, discusión. Algunos estudios ya demostraban beneficio, este estudio no era concluyente. ¿Qué encontraron además? Esto es bien bonito. O sea, cuando el paciente se sometía al uso de estatinas, habían efectos que llamaban la atención. ¿Qué hicieron? Hicieron estudio de las placas sacadas de los pacientes en quienes les hacían la endarterectomía de manera tardía. ¿Y qué encontraban? En el grupo control y en el grupo que recibía pravastatina, miren la diferencia con respecto a contenido de lípidos. ¿Sí? Esta es la anatomía patológica. ¿Qué encontrará? Diferente concentración de lípidos, diferente concentración de LDL oxidado, diferente concentración de macrófagos, diferente cantidad de células T,
diferente concentración de células espumosas y diferente concentración de células apoptóticas. En todas estas variables había cambios con el uso de estatinas. ¿Dónde? En las placas inestables en donde hacían los estudios de anatomía patológica. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Que las estatinas en la prevención de stroke y esclerosis carotidia, ¿qué encuentran? Que conforme tú vas bajando la concentración de LDL, ¿qué encuentras? Empiezas a disminuir el grosor y con eso empiezas a disminuir los eventos. Y ellos establecen, con todos estos estudios, un análisis de regresión, que por cada 10% de reducción en LDL, hubo una reducción de grosor en la íntima de 0.73 por año. Y a partir de eso establecen que mientras menos grosor de íntima tengas en la carótida, tu tasa de eventos vasculares son menores. Mientras más pequeño sea la íntima, menos eventos vas a hacer. Y si tú reduces eso, reduces la tasa de eventos. Potenciales mecanismos de beneficios asociados a las estatinas. Uno, tiene un efecto neuroprotector. ¿Por qué? Porque facilita la producción de óxido nítrico y reduce los tamaños de eventos. ¿Por qué? Porque el vaso se va a poder abrir. El vaso va a poder responder al estresor. Cuando los sujetos que bloquean el óxido nítrico, por ejemplo, los que fuman, encima que se bloquea y no se genera nitroso, ese vaso no se va a abrir. Es por eso que el sujeto que fuma tiene mayor tasa de eventos coronarios, tasa de eventos circular, ¿sí? Va a mejorar la función, reduce el hemorrológico, reduce la plaquetaria, reduce la trombosis, y el paciente va a estar muy capacitado para defenderse ante un estresor o ante un evento vascular. Es un estudio que más o menos resume lo que se estaba encontrando hasta ese momento. Prevención secundaria, el 4S, el KER, el HP, ¿sí? Prevención primaria, el ASCOT y diabetes, habían reducciones para stroke. Miren, todas estas condiciones había reducción de los eventos. Entonces, a partir de eso, a partir de tener claro ese, se diseña un estudio para stroke, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Ver si esta podría ser manejada con estatinas a dosis altas y ver si había un beneficio en los sujetos. Se hace el estudio SPARKLE. Se meten 4.000 grupos a estatinas a 80 y el otro a placebo. ¿Cuál es el desenlace? Ocurrencia de stroke fatal y no fatal. 15 años desde que se empezaron a estudiar esto, recién empiezan a plantearse la opción de usar con stroke. No se hacía en los 80, recién a mediados del 2000, del 2005 empiezan a ver esa opción válida. ¿Qué encuentran? Randomizan y encuentran disminución de LDL en 40%. Primero. Segundo, reducción relativa de evento coronario mayor en 35%. Y reducción de stroke fatal y no fatal del 16%. Ya secundario. El outcome se planteó basado en la variable stroke, ya no en la variable infarto de miocardio, enfermedad coronaria o enfermedad de algún vaso mayor que requiera algún procedimiento. No, se diseñó este estudio basado en stroke. Y los eventos adversos eran leves. ¿Qué más encontramos aquí? Que el análisis posterior nos mostró que la tasa de eventos se disminuía con el uso de estatinas, ¿sí? Y que hemorragias estaban presentes y tenían una variable que les voy a explicar acá. Aquí, la atingencia que este estudio era, aumenta el riesgo de hemorragia. Exacto, sí es irreal. Cuando uno mire el paper, había 3.4% de hemorragias en los que recibían estatinas. Eso es cierto. Pero cuando se hizo el análisis de ese subgrupo que se encontró, que la variable que más influía para terminar la hemorragia, no era el uso de estatinas, sino que cuando estratificaron, miren, los que hacían más sangrado eran estos grupos, los que no tenían la presión controlada. ¿Sí? Siendo parte, no controlaban la presión y terminaban con. Pero cuando analizas eso no sale en el inicial, análisis posterior. ¿Sí? Entonces, además, la severidad que en los que tomaban estatinas es, ¿sí? Tenían estadios leves, 30%, moderado, 36%, ver otras condiciones con mayor afectación y con un P negativo. Número necesario de tratar para
36 a 5 años con estatinas. Este estudio, Júpiter, utiliza rosuvastatina. ¿En qué grupo de pacientes? Enfermedad coronaria, más de 50 años, más de 60 años las mujeres, LD 30 y PCR ultrasensible mayor a 2. ¿Qué es? Ver si había un beneficio. Outcome, un outcome. Esto. Tenían que invertir en hacer un outcome. Esto tiene opción de tener varias opciones para beneficios. Y miren, toditos significativos. Era tan importante el hallazgo que tuvieron que detener antes del segundo año. Estas cosas que ustedes ven acá son curvas estadísticas. El estudio se detuvo acá. 1.9 años de seguimiento. ¿Por qué? Porque era ilógico continuar con tanto beneficio. O sea, beneficio. Uno en 10.000 significa que uno en 10.000 variables, en 10.000 oportunidades, va a ser esto por el azar. 9.999 oportunidades, ¿esto se debe a qué? Droga. Entonces, no era rico exponer a las personas cuando estás obteniendo un beneficio. Antes de que termine, estaba publicado el 2008. Entonces, ya otro estudio que avalaba el uso de estatinas en condición. Los NNT a 2 años, 95. A 5 años, 25. Subastatina es una estatina potente. Cuando dice subgrupos, miren, toditos están por debajo de 1. Cuando uno evalúa mortalidad, lo mismo, hay cambios en significancia estadística. Y cuando uno evalúa adversos, ¿qué encuentra? ¿Nuevos pacientes como parte de la condición? Sí. Se empezó a discutir el tema. Lo que ocurre es que muchos pacientes que están en el grupo de pacientes que tienen evento vascular tienen condiciones premórbidas. ¿A qué me refiero? Tienen a la insulina. No es que necesariamente la estatina termine haciendo que el paciente sea diabético. Tal vez el paciente ya tiene alguna condición en el transcurso del seguimiento y le está desarrollando la enfermedad, aunque es estadísticamente significativo. Eso sí es cierto. Ahora, con respecto a los pacientes, se ha determinado que esto no necesariamente tiene que hacerse de manera frecuente, sino siempre y cuando el paciente tenga. ¿A qué me refiero? Básicamente, mialgias. Entonces, las estatinas en este metaanálisis, ¿qué muestran? Que genera un efecto para la prevención y para la secundaria de evento vascular. ¿Cómo baja el riesgo? Por cada 39 miligramos de por decilitro de reducción del LDL, se reduce el riesgo de stroke en 21%. ¿Género y stroke? Con respecto a género y stroke, no hay mayor diferencia. Entre jóvenes y ancianos tampoco. Esto de la atorvastatina diabetes, aquí sí hay una reducción relativa del riesgo del 30%, y lo que vemos es que en estenosis carotidia lo mismo, hay reducción relativa del 33% en los sujetos que toman estatinas. Efecto de la atorvastatina sobre la función renal, se ha visto un beneficio. O sea, cuando empezamos, uno empieza a analizar todos los efectos que genera la estatina, hay beneficios importantes, no necesariamente asociados a la prevención del evento, sino a disminución de otras causas de riesgo vascular. Entonces, ya no es el objetivo, oye, le voy a dar estatinas para bajar stroke o para bajar infarto de miocardio. No, el mensaje es usar estatinas, ¿para qué? Para bajar riesgo vascular en general. Voy a bajar riesgo de enfermedad coronaria, voy a bajar riesgo de enfermedad cerebrovascular, voy a bajar riesgo de problemas renales, voy a bajar riesgo de muchas complicaciones asociadas a condiciones vasculares. Entonces, ya no es buscar el objetivo de un LDL nada más, porque eso es lo que se profesa muchas veces, bajar el LDL alrededor de 70, porque eso se ve en las poblaciones primitivas. Yo les digo que no necesariamente es así. El paciente debe recibir estatinas porque le bajo el riesgo para otras condiciones también. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna pregunta? En prevención secundaria debe recibir estatinas en las primeras 24, 48 horas, uno. La dosis es 80, digamos. Lo ideal es que ya hemos visto que en los primeros 3 meses el riesgo es mayor. ¿Se acuerdan cuando les mostré la imagen de antiplaquetarios? El riesgo es mayor en los primeros 3 meses. Ok, esos 3 primeros meses yo creo que debe recibir 80 miligramos. No hay ningún estudio que haya dicho, voy a dar 3 meses 80 y le voy a bajar la dosis a 40. No, esto es opinión de expertos. No existe ningún estudio que avale eso. La gente que vende los medicamentos te van a decir, dale 80 por 5 años. ¿No?
Pero la idea es darle 80 a 3 años y probablemente bájale la dosis a 40, que también es una dosis de alta intensidad. Para los adultos mayores es de 80. Es que el problema es que tenemos a un grupo de pacientes que no están estudiados. Nadie ve a un paciente más de 75 años en esa. Entonces, ahí ya es opinión del médico. Entonces, puede ser que le dices en 40, luego lo evalúes para tomar una decisión. Si le molesta, la miatia es baja. Pero si no le da miatia o el paciente lo tolera bien, déjalo en 80. Gobierno del Perú. El Perú primero.